Bienvenidos a nuestro programa de noticias. Tenemos un trágico caso que ha conmocionado a todos. En la autopista Duarte, un conductor le arrebató la vida a un hombre en presencia de sus hijas. Vamos a repasar los detalles de este terrible incidente. En el kilómetro 14 de la autopista Duarte, Luigi, un hombre dedicado a la instalación de aires acondicionados, se encontraba trabajando junto a sus hijas. Desafortunadamente, su vehículo estaba mal estacionado, lo que provocó un altercado con otro conductor que exigía paso. Durante la discusión, Luigi le pidió al conductor que esperara un momento para llamar a sus hijas, quienes se encontraban dentro del lugar de trabajo. Pero en un giro desgarrador de los acontecimientos, antes de que Luigi pudiera subirse al vehículo, recibió un disparo que impactó directamente en su corazón, quitándole la vida de forma instantánea. Lo peor de todo es que sus hijas fueron testigos de esta escena tan trágica. Luigi era conocido como un hombre trabajador y dedicado a su familia. Es realmente lamentable que esta situación haya escalado hasta convertirse en un acto tan violento y devastador. Hasta el momento, las autoridades no han emitido un comunicado oficial sobre este terrible suceso. Sin embargo, se espera que se lleve a cabo una investigación exhaustiva para esclarecer este crimen confuso. Todos esperamos que el agresor sea identificado y capturado, para que pueda enfrentar la justicia y se haga justicia por Luigi y su familia. Nuestros pensamientos y condolencias están con la familia de Luigi en este momento tan difícil. Esperamos que encuentren consuelo y fortaleza en medio de esta tragedia. Y hasta aquí el video. Déjenme sus comentarios abajo y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ningún video. Hasta la próxima, amigos y amigas.